mis únicas experiencias viendo... Así que yo si fuera Team Queso no me gustaría ahora mismo pelear. Cuidado porque está ni seguido con la definitiva. Te ha salido Yasuo de la nada, Royson, que se queda muy debilitado. Lo buscaba Nixeniro con el destello y todo. 400-0 bastante interesante. Y a Kiyomi que ya va a iniciar aquí. La Shockwave ha sido muy, muy buena. Aizong, que se queda totalmente solo, buscaba esa definitiva. El super de Telepita tiene que eso, pero Lucian, que sé que también está por la zona Omi, que lo quiere mantener a raya totalmente. Mientras tanto, el Nashor, que sigue cayendo. Jäger, que se flashea, lo va buscando. El Fear, que es muy bueno, le pone en el muro. Jäger, que se lleva el asesinato del jungla, va laseando Nixeniro. Definitiva también por parte de Víctor, pero no va a ser suficiente. Nixeniro, que se queda un píxel de morir. Uno de vida. Antes de la doble. Cualquier carry no pueden sacarse. SCC tampoco tienen Mikael. Cuidado, quiere flanquear aquí Raven. Cuidado con esto, a ver qué pasa. Nixerino, Omi, que está muy debilitado. Rayito, que se lleva el asesinato. Nixerino, que se queda con Raven. El RKO, que los mete en mitad de todo el mundo. Último aliento, Nixerino, que sigue laseando. Nixerino con el cronómetro, ganando un poquito de tiempo. Jäger, bastante debilitado. Mira cómo chucla, mira cómo chucla, mira cómo chucla. Se muere prácticamente todo el equipo de Team Queso. Solo quedan Kadir. Es bastante, bastante chiquito. Porque, a ver, la cámara, cuidado con el TP. Es un muy, muy buen TP. Podrían sacar algo de aquí. De hecho, Fiddlesticks, que no tiene una muy buena posición. Allá que va con el RKO. Pilla la Nyx. Se mete Jäger en mitad de todo el mundo con la tormenta de cuervos. El extenúa en la cabeza del top laner. La fight que sale bastante bien para ese 2. Sube, le mete el campo gravitatorio. Royson, que lo ha hecho de loco. Shutdown de Fiddlesticks para Rayito. Muy rápido en la serie. O sea, llega tarde Kadir por un par de segundos, pero ha llegado tarde. Bueno, barril explosivo. Jäger que va con la tormenta de cuervos también. Lucian, que se lleva la vida de Seth. Se llevan a Kadir también por delante. Último aliento, extenuar en la cara de Rayito. Se ha muerto Royson, se muere el guardián de la base del equipo de Telepizza Team Queso. Rayito que sigue quiteando, pero Rayito que tampoco puede hacer. Empiezan con buen pie la Superliga Orange. Empiezan con muy, muy buen pie esta Superliga Orange, con victoria GG para el equipo de S2V. Y mucho mejor que el anterior split.